Buenas tardes, estimados participantes, dándole de nuevo la bienvenida a la materia de sistemas digitales. Como le digo, vamos a ver la primera unidad de sistemas digitales que trata de codificación de sistemas digitales. Antes de continuar, quería recordarles algo que ustedes ya en el plan de evaluación lo deben haber visto en el aula, igual como el programa que contiene la materia. Ya que por medio de un correo yo les avisé a ustedes de que fueran viendo lo que ya estaba subido en el aula de, y vieran unos videos anteriores de encuentros formativos de manera recurso de aprendizaje que contiene prácticamente los mismos contenidos de hoy. Lo vamos a tratar de ser un poco más resumido y para que ustedes cualquier duda que tengan me la hagan llegar y vamos a interactuando eh, para que re, para volverles a recordar algo sobre esas unidades voy a nombrarles las otras tres que restan que vamos a ver durante todo el trimestre que sería la segunda unidad vamos a encontrar el análisis de circuitos lógicos con compuertas en la tercera unidad circuitos lógicos combinacionales y en la última unidad, circuitos lógicos secuenciales. Ahora bien, les daré una breve introducción del término general de lo que es sistemas digitales. Trata de la difusión informáticas. Se lleva a cabo desde hace mucho tiempo para poder comunicarnos. Estos métodos de comunicación son utilizados a altos niveles. También se usan para representar comunicaciones informáticas, por ejemplo, como sucede en los correos electrónicos. En este caso, se conmutan los códigos para reproducir los mensajes BICS en BICS. Los objetivos de un sistema de codificación digital puede ser diferente dependiendo del proceso que se trabaje. Por eso, muchas personas se introducen en estas áreas que en definitiva nos permiten ahorrar tiempo en nuestros trabajos, ya que la creación de estos códigos en la comunicación del lenguaje hombre-máquina es muy esencial. Esto, para tomar un ejemplo de ese código, un ejemplo del código ASCII, el ASCII DOCS, con el llamado ASCII, que hace la codificación de... de el hombre a máquina por lo menos con un teclado al teclear alguna tecla del teclado él manda una señal en código ASCII y después muestra una letra él lo convierte en una letra ya con esta breve introducción y continuando no sin antes recordar que si tienen alguna duda de lo que ya vieron o lo que hemos colocado como programa y contenido. Por aquí veo conectado un participante. Buenas tardes. Ah, bueno, buenos días, buenas tardes. Me acaba de escribir el, el participante. Ok, entiendo. Está muy bien. Seguimos entonces con la clase. Cualquier duda me pregunta por un mensaje. Bueno. Seguimos. En la unidad 1 existe la codificación de los sistemas digitales. ¿Qué significa eso? Que se entiende por codificación de conceptos en ingeniería. Como pueden ver acá en esta gráfica, la señal original... Y ya aquí codificada cambia en este periodo. Baja, aquí es más corta, sigue el mismo periodo aquí, pero ya aquí vuelve a cambiar. Esa es la manera en que van cambiando las señales con estas codificaciones. Se puede definir un sistema digital como cualquier sistema de transmisión o procesamiento de información. La principal ventaja de los sistemas digitales respecto a los analógicos es cómo son fáciles de diseñar y de implementar y de depurar. Para darle varios ejemplos de esto en la vida diaria, por lo menos lo que vemos, las calculadoras, las balanzas electrónicas y otros instrumentos digitales de precisión, también como las grabaciones de audio y video. Esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, se guarda en millones de bits, que luego se pueden almacenar en diferentes tipos de dispositivos, computadoras, teléfonos móviles, tablets, etcétera. En esta diapositiva les le estoy nombrando lo que es sistema de numeración digital, el sistema decimal y qué significa cada uno de ellos. Bueno, para entenderlo así a grosso modo, les puedo decir que para entender estos sistemas de numeración digital, se dice que es un sistema de numeración el conjunto de símbolos y reglas que utilizan para representar los datos numéricos o cantidades. Por lo menos cuando vemos aquí la coma, en estos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué significa que separa la parte entera de la parte fraccionaria en ambientes informáticos, hablando en forma de código. Esta representa el punto decimal. Ustedes deben tener conocimiento de lógica ya por lo que ya han cursado ya la carrera y tener conocimientos de materias anteriores de matemática, ejemplo en potenciación que esa base se va a utilizar aquí en esta parte de sistemas digitales, en la parte de lógica, en las compuertas, NAND, OR, etc. El sistema de numeración digital dice que son sistemas numéricos los más utilizados. En el sistema decimal dice que es la, es la numeración posicional en las cantidades que representan. La base aritmética es el número 10. Va del 0 al 1, no es igual como en el sistema de numeración digital. En el decimal entrarían las letras A, B, C, D después del 9. Aquí sí que llegaría hasta el 9 en los sistemas de numeración digital. Ahora bien, el sistema binario. De manera que... Cuando hablamos del sistema binario, es el más importante de los sistemas digitales. ¿Por qué? Porque también hay otros que también lo son, pero este lleva la batuta porque usa solo, solo dos bits. El sistema decimal es el que utiliza para representar, para representar cantidades fuera de un sistema digital y viceversa. Ejemplo, la computadora. Debido a su construcción basada en circuitos electrónicos digitales, almacena y maneja información con el sistema binario. Este motivo es lo que obliga a transformar intermitentemente los datos a representaciones binarias para que la máquina sea capaz de procesarlos. Este sistema, como lo dije anteriormente, es de base 2. Es el más sencillo de todos por poseer solo dos dígitos. Los dos dígitos pueden ser llamados el 1 y el 0, por lo cual la equivalencia en decimal sería, para hablar del más significativo y menos significativo, sería que el, el B más significativo es el que se ubica más a la izquierda y el B que es el que tiene mayor valor y el B menos significativo es el que tiene hacia la derecha y tiene un valor de menor valor. Tiene un valor de menor valor. Así como pueden ver acá, el sistema octal, ¿de qué trata? Podemos imaginar esto como el sistema de numeración en el que se utiliza la base aritmética 8. Por eso es octal. 8. Es decir, tendremos 8 dígitos diferentes para representar todos los números. Estos serán del 1, del 0 al 7. El número 8 no entraría allí. El sistema de numeración binario, aquí los que están en negrilla, son esos sistemas, se los voy a nombrar, que es el Nibble o el Cuarteto, el Byte o Octeto, el Kilobyte, que es KB, el Megabyte, que es muy conocido, MB, Gigabyte también, así se representan los discos duros, las capacidades, las memorias RAN en Megabyte, Tirabyte. Tira también conozco discos que son de un terabyte, discos duros. La razón por la que se utiliza el factor 1024, que en vez de 1000, es porque el múltiplo de 2 es próximo a 1000. Cuestión importante desde el punto de vista informático. Eso ustedes lo han visto. Esta parte de la que voy a mostrar son las vías informáticas que utilizan para medir y se pueden ver. De la siguiente manera. En estos recuadros. Aquí que tenemos. Conversión de decimal a binario. Y conversión de, a decimal. Aquí donde yo les comentaba que tienen que saber de lógica y matemática. Y de potenciación. De base 10 otra cosa que les quería comentar es que como ya saben en el encuentro que les mandé a ver anteriormente, termo informativo pasado que vieron como recurso de aprendizaje allí mostré todas estas diapositivas y di más teoría sobre aquello hoy me estoy limitándolo a hacer más más enfático en, en la en lo que es cada punto Entonces, existen entre ellos, en estas conversiones, un sistema a otro. ¿Qué significa eso? Que los sistemas con una pequeña definición que les voy a dar se pueden utilizar. De un sistema digital se pueden utilizar tres o cuatro de estos sistemas de numeración. El mismo tiempo, de modo que el entendimiento de la operación del sistema requiere la facultad de convertir un sistema numérico a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier valor arrojaría el mismo resultado. Cualquier valor arroja el mismo resultado. En esta conversión decimal a binario, se puede utilizar el método de divisiones sucesivas entre dos. Así se va a realizar. Y se trata de dividir. Sucesivamente el número decimal en los sucesivos cocientes entre, entre dos hasta que el cociente de una de las divisiones tome el valor a cero y la unión de todos estos restos obtenidos cuando se hace la división se escriben en orden inverso después del resultado que nos dé y se lee de izquierda de derecha a izquierda como les voy a mostrar a continuación aquí cuando dividimos 38 entre 2 es igual a 19, pero cuando dividimos 19 entre 2, el resto sería multiplicar un número que me dé cerca de 19, sería 2 por 9, 18, y, el, y quedaría 1, aquí sería 9 entre 2 lo mismo, un número multiplicado que se acerca a 9 es 4 por 2, 8, y queda el 1, aquí sí si da exacto, 4 entre 2 es 2. Y el resto es 0. Y aquí sería el 2 entre 2, 1. Y el resto también es 0. ¿Qué lo tomamos aquí? Aquí me dio 0. Aquí me dio 1. ¿Por qué? Porque es lo que da de la división. De aquí me dio también 1. Aquí me dio 0 porque es una división exacta. Y aquí me dio 0. Y este se baja y se toma de aquí. Este no se realiza porque no tiene división. Uno entre dos no, no es divisible. Tomamos 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y eso sería el valor, como lo ven aquí, mire, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y lo representó en conversión binaria, de decimal a binario. Ahora, de conversión de binario a decimal lo hacemos a través de las potenciación. ¿Cómo se hace? Todo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que llevarlo en potenciación. Empezamos a contar de 2 a la 5, no de 2 a la 6, porque si es de 2 a la 6 tendríamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 7 espacios. Tenemos contar desde 2 a la 5. Entonces, multiplicamos el 1 por 2 a la 5, el 1 por 2 a la 4, el 1 por 2 a la 3, el 1 por 2 a la 2. Va de, de mayor a menor, y de do, el 1 por 2 a la 1 y el 1 por 2 a la 0. Tenemos como resultado el siguiente: el 1, 2 a la 5 es 32, que es 32 por 1, 32. Aquí 2 a la 4, ¿por qué me da 0? Porque al multiplicarlo por 0, me da 0. Este valor al multiplicarlo así lo resuelvan por 0, me da 0. Y aquí por, la 2 a la 2 es 4 por 1. Si me da el 4, 2 a la 1 por 1 me da 2. Y aquí también es 0 porque 2 a la 0 por resto es 0. Entonces el valor de 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 sería 38 porque es 32 más 4, 36, más 2, 38. Ahora la conversión decimal a octa es convertir el número decimal que tenemos aquí en este ejemplo, 1994, a octal. También es con las divisiones y se va tomando el resto. Al dividir mi 994 entre 8 me da 249 y el resto 39. Al dividir 249 entre 8 me da 31 y 9 en el resto aquí. Y 3. Aquí hay un 3 por el otro resto 7. Al dividir, ¿qué número me quedaría? 3 a de izquierda, de derecha, de izquierda. Uh, 3, 7, 1, 2. ¿Ven? En base 10, 3, 7, 1, 2. Que es base 8, el octa. Seguimos con los tipos de conversiones. Esto no es, muy, no es tan difícil, teniendo en cuenta, como le dije, la lógica y matemática y las tablas de la verdad. Si ustedes recuerdan que eso se ve en lógica, que es esta que tengo aquí señalando con el puntero. Dígito octal, dígito lo binario. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Que es convertir de octal este número a binario. Lo, lo separamos 7, 5, 6, 4, 3, punto 57, tal como está aquí. Entonces, el número 7 en la tabla de la verdad es 1, 1, 1. Lo colocamos aquí. Así sucesivamente con los que vamos mirando, el 5101 está aquí. 5 es 101. El 6 es 110. 110. El 4 es 100. Aquí lo tenemos. 100. 0. El 3 es 011. 1. En la tabla de la verdad. El 5. 1 0 1. Aquí lo tenemos. ¿Y el 7 cuál sería? 1 1 1. Repite, empieza y termina. 1 1 1. ¿Se representa en qué base? Si estamos hablando de conversión octal a binario, sería en base 8. Y luego el resultado se va a representar en base 2. Aquí juntamos todo esto: el 1 1 1, 1 0 1, 1 1 0, 1 0 0, 0 1 1. 101 y 111 aquí como ustedes lo observan allí. Igual esta, este material, estas láminas las voy a dejar en el en el aula para que ustedes y ya como le digo, ya la deben haber visto en el encuentro pasado, son los mismos ejemplos y aquí los estoy explicando cada uno. La conversión de binario octal dice que es convertir este valor en octal. Se separa ¿De qué manera? De 3 en 3. Pero se toma desde el punto decimal, se separa 3 aquí, luego 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, y a este 1 me queda solo, me faltarían dos dígitos. Lo relleno con 0, 0, 0. Por eso es que empieza aquí, 0, 0, 1. Después viene el 100, después viene el 1, 0, 1, como están observando aquí, después viene el 0, 0, 1. Después otra vez el 001. Y hacia la derecha también se cuentan tres. El 101, aquí lo, lo separo. Y luego viene el 101, aquí lo separo, como lo ven acá. Y luego me queda el 1 también por fuera. Me faltan dos dígitos para completar los tres. Los agrego ceros. Que por eso aquí da 100. Y buscamos en la tarea la verdad quién es 001. Lo, veré, lo miramos acá. Mira, 001 es 1. Luego el 100. El 100 es 4. Así sucesivamente, el 010015. Como en el ejemplo anterior, se busca la tarea de la verdad y nos da el valor. El valor sería representado de binario base 2. Y da 1450. El valor que tenemos aquí con el punto. Punto 554 en base 8. Continuamos con el otro tipo de conversión que ya. Son varias, pero tomé la más importante. Conversión de binario a hexadecimal. Aquí hay una tabla, la verdad, pero ya con cuatro, con cuatro dígitos binarios. Aquí, donde entra en esta tabla, la verdad, como les dije, después del 9, cuando es hexadecimal, vienen letras A, B, C, D, E, F. Lo que le estaba comentando en la teoría anterior. Por lo menos lo voy a explicar así por encima de este, porque para que ustedes lo puedan. Tomar como un ejercicio y lo realice. Le voy a dar cómo es que se hace. Cuando se trata de conversión a vinar a decimal, como trata de cuatro dígitos, como observan aquí en la tabla, ¿verdad? Aquí se va a separar en cuatro dígitos. Igual que el anterior, pero con cuatro. Si tomaría aquí 1, 0, 0, 1. Luego 1001. 0, 0, 1, luego 010. 0, luego 0, 1, 1 0. Así lo van a hacer hacia la derecha 4 1 0 1. Termina aquí en 1 y 0 1 con dos ceros. Y lo realizan a ver qué número les dan y cuando lo envíen la actividad, pues como un como una nota, me envían, profesor, aquí está el valor de conversión de binario a decimal del ejercicio de la diapositiva. La conversión de octala a esa decimal. Es el ejemplo de convertir 144 en ese decimal. Muy fácil. ¿Por qué? Porque la tabla la verdad nos ayuda mucho. Cuando está en 1, el 1 es 0001. Aquí está. 001. 100 es 4. Aquí lo tenemos. No se toma el 0. Porque estamos convirtiendo de octal. Y acuérdense, cuando estamos en octal, trabajamos con tres dígitos. Cuando estamos en parte de hexadecimal, trabajamos con cuatro dígitos. ¿Cómo quedaría esto? 1, 001, 4, 100. Porque lo, lo puedan entender, lo voy a retroceder aquí. Y lo miramos. Me dice que es el 1, uno. 001. Cero, cero, uno. Observa. Aquí viene el 4 que es 100. Y el 4 vuelve y repite 100. Se representa en base 8, 01, 10. Y en esta base 2 se representa 0100. Aquí lo da completo. 001. 1, 0, 0, 100 y me da la base 2. ¿Y cuánto es eso? 64, el valor este. Si lo saco aquí con la tala, la verdad. 0, 1, 10 es 6. 0, 1, 10. Y 0, 1, 0, 0 es 4. Aquí lo observamos. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0. Ah, en este ejercicio. Quería comentar eso. Pero se me fue. Lo quería lo, lo vi yo un error que hay ahí, pero ya caí en cuenta yo mismo. Y quería a preguntarle a ver si ustedes se daban cuenta que hay un error allí. Pero, porque aquí no es 0100. Cuando estamos en cuatro. 4. Mire. 4. 0, 100. Ah, no, sí, este cien es 100, es, es este. 0, 1, 10, el 6. También es o es más adelante. Vamos a ver aquí, en el otro ejercicio que viene. Aquí vamos a ver si es en este. Yo sé que en uno de ellos hay un error. Conversión de hexadecimal octal. Tenemos que convertir esa decimal en octal nos dan esto 1f4 el 1 es 0001 el af es 1, otro puros 1. y el 4 es 0100 en base 16 quedaría 1f4 tomándolo de aquí para allá, estos cuatro unos y el 0001, como pueden ver en forma de, en binaria, 1F4 en base 16, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 0100, se toma desde aquí. Estos ceros se omiten. 4, 2 y 3 son 5. 2 y 3 son 5. 0, 100. Aquí vamos con el otro. 3, 1. Este ejercicio 1, 1, 0 y 100. Aquí sería el 7, 0, 1, 1. Y el 6. 0, 1, 10. Pero aquí estamos en base 2, no se va a tomar de, con esta tabla la verdad, se tiene que trabajar con la otra. Cuando es 7 es 1, 1, cuando es 110 es 6 y cuando es 100 es 4, para recordar eso. Cuando tenemos el valor de en base 2, ¿cuál sería 764 en base 8? Ahora, la conversión de decimal a esa decimal es dividir 1994. Entre 16. Y nos dando los restos, 039, 124, dividendo. Aquí lo mismo, 16 124, 16 sería 7. Y el 12. Quedaría el valor de si es 10 aquí. No es 10, sino A. Como ven acá, miren. Tomándolo de izquierda a derecha. 7, 12, 7, 12, 10. Sería 7. El 12 sería 9, 10, 11, 12. C. Por eso aquí da 7C y el 10A. Como lo tomamos aquí. Después del 9 viene el 10, pero se representa con la 7CA en base 16. Estos sistemas que vienen a continuación, habla de esa teoría que ustedes las tengan allí, y en resumen les puedo decir que esa conversión de binario a hexadecimal y conversión de octal a decimal, vendría la hexadecimal a octal, que ya la vimos. Existen otras conversiones que ya cité, pero dije la más importante, como le expliqué hace rato. Y se toma muy en cuenta la tabla de la verdad. El sistema total es el sistema de numeración en el que se utiliza la base aritmética 8. Ya lo, 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 lo hablamos antes. Y va del 0 al 7. El número 8 no se cuenta. El sistema decimal, siguiendo la definición anteriores, es un sistema posicional lo vamos a conseguir en 16 números diferentes. Es sencillo porque lo inventaron así, de la manera que yo les estaba diciendo, que iban del 0 a después del 10, le colocaban letras. Aquí lo observan, 0, y luego del, el 10, B, C, D, y se cuenta como 11, 12, 13, 14, y así sucesivamente, hasta llegar al 16. Por eso habla de un total de 16 términos. Complemento A1 y complemento A2. Lo tenemos aquí. Este complemento también es fácil de explicar. ¿Por qué? Porque es intercambiar los valores de un, de un dígito, de un valor. O sea, si me da 1, 1, 0, 0, le voy a cambiar el 1 por el 0, el 1 por el 0 y los ceros por el 1. Y ese sería el valor del complemento a 1. Como pueden observar aquí. complemento a 1 es igual al complemento a 2 menos 1. Calculando el complemento anterior, ¿qué nos da? Me dan este, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Su complemento es 01, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque aquí me cambia el 0, el 1 por el 0, el 0 por el 1, el 1 por el 0, el 1 por el 0, el, por el, 0, el 0 por el 1 y el 1 por el 1. Ahí quedaría igual. ¿Por qué? Porque se está tomando solo aquí el menos 1. Resolviendo, ¿qué nos da? Para ver si notamos porque aquí queda 1 igual que aquí y no cambia. Vamos a ver por, en la resolución. Si tomo al restarle el 00001 que me dice que le reste 1, le tengo que rellenar los otros de 0 para restarle este 1 que está aquí. Entonces, 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1. 1 menos 0. 1. Y 0 menos 0, 1. Por eso queda aquí 0. Y este 1 no está. Como usted le, le dije anteriormente, que solo era cambiar los 1 por los 0. Hay que aplicar esta fórmula. Cuando se está hallando, el complemento a 1. Por eso que dice que en realidad el complemento a 1 de un número binario es el número resultante de invertir los 1 y 0. Por lo menos aquí nos lo va explicando que es el mismo ejercicio que tenemos aquí: 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Cómo nos daría aquí? Si lo intercambiamos, el complemento a 1 sí me daría porque es sumándole 1. No como el anterior que hay que restarle 1. Entonces, complemento a 2 sí es la intercambiar el, al complemento a 1. Observen, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. El 0 cambia a 1, el 1 cambia, no cambia, porque se está sumando. El 0 cambia a 1, el 1 queda como un 1 el 0 que es igual aplicando el inverso de esto porque se le está sumando 1 tenemos que para aplicar esta fórmula tenemos que sumarle a este 1 uno, 1 y ahí me va cambiando los 0 a 1 y los 1 a 0 los 0 a 1 y los 1 a 0 cero. Cero código ASCII lo hablé al principio es uno de los códigos más usados por lo menos en los teclados se usa el, el, la codificación que él usa. Está, está representado con símbolos de diferentes, hasta de 28. Va con de dígito del 0 al 9, letra mayúscula a la Z, y letras minúsculas de caracteres especiales y algunos otros denominados de control. Cuando marcamos, por lo menos, el sigma aquí o, el, o la broma del numeral, todo eso son códigos que que le da la señal y lo transforma a lo que queremos marcar en nuestro teclado. Y al final de, la, de las láminas, se van a dar, a dar cuenta que yo siempre coloco, para las personas que hasta ahora nos estamos encontrando, pues yo trato siempre de dejar videos referenciales al final para que por favor los vean, los analicen y ahí explican con más detenimiento la parte de matemática y la parte de lógica, que es la que ustedes tienen que tener un poco más clara, porque la, los sistemas digitales se basan en eso, en compuertas, es lo que vamos a ver en las próximas actividades. Va a ver, van a notar las compuertas NAN, las OR, las XOR, eh, se van a configurar hasta, hasta con un simulador, les voy a mostrar, les voy a enseñar cómo simular circuitos con, con puertas básicas, las más, la más usadas, por ejemplo, o las más fáciles, para hacer ustedes los circuitos. Así que ya vamos llegando al final de la actividad del día de hoy. Esto espero, si tienen alguna duda, me la hagan llegar por la plataforma, me mandan algún mensaje. O, o si no entienden algo de los que les voy a mandar a hacer como actividad, eso lo voy a estar subiendo el día de hoy, ya o mañana más tardar, para cuando los que no pudieron conectarse puedan ver esta clase. Y así saquen sus análisis y noten que ahí les envié como especie de, de un ejercicio corto de manera de, de ilustración para que ustedes lo hagan y, y entiendan esa parte. Y lo que quiero recalcar es que por favor entreguen las actividades a la fecha que yo les le, asigne. Eso le vale en su ponderación y la puntualidad es muy importante. Esto... Cualquier cosa, cualquier duda, pues vuelvo y repito, me escriben o me o, o la plataforma del YEXI. Así que ya llegamos al final. Así le quería aclarar algo. Por final, ya, por favor, si yo envío alguna actividad que tenga que ser como ejemplo un ensayo, un para tomar eso como ejemplo que tenga la, 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 el orden específico las normas APA yo igualito se las se voy a dejar como material de apoyo en lo que le envíe de información también les, les voy a subir un material de apoyo sea en PDF y ahí van a tener también las normas APA para que cuando yo les envíe algo tengan en cuenta cómo van a realizar eso para que cuando los evalúe ahí se va a notar la, la nota pues entonces hasta luego cualquier cosa ya sabe